buenos días, ¿cómo están a todas las personas que están a la expectativa del inicio de esta importante jornada? Ya se vienen realizando los preparativos, ultimando detalles que permitirán pues tener y desarrollar una hermosa jornada de capacitación demostrativa, ¿verdad? Y ahí estamos apreciando incluso el parte de lo que es el cultivo que ha sido tratado para poder tener detalles y experiencias que compartir con todos los amigos agricultores que tienen experiencia en la siembra del arroz. Así que ya lo importante es ver cómo podemos mejorar cada uno de nuestros cultivos, ¿verdad? Y este es el objetivo que el día de hoy se tiene. Nos encontramos en estos momentos con el ingeniero Reinaldo Crespo, quien es gerente comercial de Molinos y Compañía Fertilizantes, quien el día de hoy ha compartido esta hermosa jornada con los amigos arroceros. Cuéntenos acerca de lo que ha sido esta importante experiencia y los conocimientos que se han tratado de transmitir a todos ellos el día de hoy. Bueno, es una jornada muy interesante por cuanto se han hecho pruebas de la fertilización nitrogenada con tres tipos de productos: la urea, el sulfato de amonio y el Molimax Nitros, que es un producto exclusivo de Molinos. Y los resultados se están viendo, están desarrollando bien el cultivo y el sulfato de amonio presentando unas características que antes no se usaba. A raíz de este tema de la pandemia, la oportunidad ha dado al sulfato de amonio a que se pueda conocer más, porque antes solamente se usaba en la segunda fertilización, pero ahora es desde el inicio como fuente nitrogenada. Y no solamente en arroz, en muchos cultivos ahora, a raíz del precio de la urea que empezó el año. Se pone sobre la mesa del... Claro, claro. El sulfato de amonio existía siempre, pero solamente estaba orientado para muchos para arroz o algo para algodón, pero como no hay algodón, entonces se situó en arroz. Actualmente se usa en diferentes cultivos como fuente nitrogenada, con resultados bastante buenos. Como ustedes pueden ver, hemos visto hoy día que las pozas con sulfato de amonio están mejor que las de urea solo, y eso nos lleva a que es una gran alternativa para el agricultor. ¿Esto disminuye notablemente los costos de los agricultores? Por supuesto, porque normalmente la urea, cuando se aplica en pozas, se pierde un porcentaje significativo, como un 40% de nitrógeno, porque no se olvide que la urea es muy volátil cuando tiene contacto con el agua, entonces se pierde nitrógeno casi en un 40%. Y si el sulfato de amonio tiene 21% de nitrógeno, tenemos que, si la urea pierde 40%, estamos hablando de que se pierde 4 por 6, 18, 19, son 20, le quedan 26, 25 de nitrógeno. Y si el sulfato de amonio tiene 21 y no pierde casi nada, entonces la diferencia no es tan significativa como para decir, tengo una urea 46 y un sulfato de amonio 21, tengo que aplicar el doble. No es así exactamente, ¿no? Y eso se van a seguir haciendo con los trabajos que venimos desarrollando, y en esta oportunidad se está viendo esos resultados. Otro tema también que les importa mucho a los amigos agricultores es el tema de poder proteger el suelo. ¿Esto ayuda a la protección del suelo netamente? Bueno, no tanto como protección del suelo, sino mejora a diferentes suelos por el hecho de tener azufre. El hecho de tener azufre, porque el sulfato de amonio tiene azufre dentro de su composición, eso hace de que los suelos se presenten mejor para desarrollar el sistema radicular de la mejor forma. ¿Y esto en qué redunda al final en los cultivos? En rendimiento, mejores rendimientos, mejor calidad de producto, porque los suelos quedan más sueltos, no se compactan, y yo creo que así es. El objetivo final es ese. Nosotros como Molinos nos debemos a los agricultores y trabajaremos para que ellos siempre puedan tener los productos adecuados y la tecnología que les permita producir más. Bueno,
Muchas gracias. Y sus palabras finales. Quizás un aporte adicional a todos los amigos arroceros que están conectados. Bueno, confíen en Molinos, que es una empresa nacional, una empresa peruana de capitales peruanos, que siempre va a estar apoyando a la agricultura, que es su mayor objetivo de traerles productos de calidad. Aquí tenemos con nosotros, que nos han acompañado, los señores de Advansix, que son los dueños del sulfato de amonio, y ellos nos han acompañado acá. Y también tenemos las compras de fosfato, lo hacemos de la fábrica, la compra de cloruro, lo hacemos los fabricantes, y eso garantiza que Molinos le da a los agricultores productos de calidad. Esta importante jornada hoy de Día de Campo, ya nos encontramos en contacto con el ingeniero agrónomo Oscar Muro de Molinos y Compañía S.A., quien justamente hoy día habló de un tema muy importante, ¿no? Acerca de las diferentes fuentes del nitrógeno. ¿Qué tan importante es ello para el cultivo del arroz? Como hemos terminado de informarle a los productores, lo que hemos realizado aquí es una muestra de cómo trabajando diferentes fuentes de nitrógeno vas a obtener obviamente también diferentes resultados. Escuchamos ahora mucho en la televisión, ¿no? Urea, 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 pero la urea no es el único fertilizante que utilizamos en arroz. Así es que hemos visto hoy día preciso diferenciar el fertilizante urea versus sulfato de amonio y Molimax Nitros. La urea con 46% de nitrógeno, ¿es cierto? Sulfato de amonio con 21% de nitrógeno y Molimax Nitros con 33%. La diferencia entre la urea y el resto de fertilizantes es que la urea no contiene azufre. Y el azufre es un componente importante para la producción de aminoácidos. Y los aminoácidos son los que permiten, obviamente, formar carbohidratos a la planta. Entonces, si nosotros mantenemos referencia en ello, y obviamente, en consecuencia, los productores han podido observar hoy día que las mejores parcelas son con sulfato de amonio y con Molimax Nitros. Y las parcelas que tienen urea, pues tienen resultados bajos en cuanto a macollamiento y altura de planta. Y eso lo vamos a ver reflejado al final, en el rendimiento, que obviamente va a ser mucho menor en el caso de la urea. Importante masificación de estos conocimientos, de estas nuevas alternativas, digámosle así, para los hombres arroceros, ¿se va a seguir masificando, se va a ir expandiendo, tendremos otras zonas donde también se pueda ir incluyéndolos para poder masificar este importante producto? Sí, bien, esta parcela las tratamos de hacer siempre de forma engranada, conjunta. Ustedes han visto que hemos invitado a INIA, la estación experimental de aquí de Piura, invitamos a Syngenta, invitamos siempre a todas las instituciones, comisiones de regante, etcétera, para que ellos tengan a bien participar en este tipo de eventos y puedan informarse. Nosotros sí lo hacemos descentralizadamente, no solo aquí en Piura. La campaña pasada la hemos realizado en la zona de Mayares, ¿sí? Lamentablemente estábamos todavía con el tema de la pandemia, iban menos cantidad de productores, pero los que estuvieron, que eran obviamente los vecinos cercanos a la parcela, se beneficiaron de este tipo de ensayos, experimentos que les sirven a ellos de mucho, ¿no? ¿Un promedio de cuántas hectáreas tenemos ya acá experimentadas con esta combinación de nitrógeno? ¿En ensayos experimentales? Bueno, con este productor es una. Sin embargo, él siembra 250 hectáreas. Hay otro productor por ahí que está con la misma área. Entonces, la llegada hacia la cantidad de productores es bastante el área que nosotros que influenciamos con este tipo de actividades, además de la ayuda que ustedes nos dan, ¿no? En poderlo extender hacia el resto de productores. Y vienen instituciones del Estado que nos permiten también seguir pregonando este tipo de actividades. Bien, sus palabras finales, quizás un aporte adicional para todos nuestros amigos arroceros. Bien, agradecerles, como les dije a los productores ahora, es esencial que realicen el análisis de suelo. Segundo, que elijan la variedad de arroz que más les conviene de acuerdo a la estación en la que estemos. Por ejemplo, ahora en campaña chica, el productor, dueño de esta parcela, identificó a tinajones,
como la variedad que a él le rinde mejor en esta época, si es que él elige. Y los productores deben probar y elegir la variedad que a ellos más les convenga. Y entonces, de acuerdo a ello, ser más específicos en el manejo y posterior a ello van a tener excelentes resultados. Y el manejo de nutrientes es evidente que si lo hacemos basados en el análisis de suelo y en la relación siempre de no excedernos y de no poner tampoco de forma deficitaria, nos va a permitir hacer las cosas bien. Gracias. Muy bien, yo voy a complementar un poquito si no hay más preguntas. Comentarles de que en todo programa de nutrición, ¿no?, tiene que partir, como ya lo explicó el ingeniero Muro, el tema de los análisis de suelo. Entonces, eso es fundamental. Entonces, a partir de ahí decidimos las fuentes también. Entonces, si yo tengo suelos muy drenados, por ejemplo, no es tan conveniente usar urea. O, por ejemplo, si tengo suelos muy salinos, no usar cloruro, sino sulfato. Ahí tengo las alternativas. Igual, de acuerdo al pH, no diamónico, por ejemplo, diamónico, reacción alcalina. Entonces, mucho mejor el macrocinto, que debe conocer lo que está por allá. O el monoamónico. Entonces, son fuentes que nos van a permitir tener una máxima productividad. Asimismo, ahí en el análisis de suelos, no sé si se han percatado, la falta de magnesio aquí, ¿no? Entonces, la falta de magnesio va a ser fundamental. Entonces, ahí está bien lo que se está programando aquí, es que estamos poniendo el K-Mac, o lo que era antes el Sulcomac, como fuente de magnesio. Entonces, con ese balance, si ustedes, no sé, si miran un poquito la parcela, mira, hay una pequeña diferencia con el campo comercial, ¿no? O sea, hay esta diferencia. Entonces, pero como que también el color, hay algunos aspectos que definitivamente el balance nutricional es a favor, digamos, del cultivo y de la producción. Por eso es importante, ¿no? Todo eso se parte justamente del análisis de suelos. Por eso es necesario. A veces el productor no analiza, o sea, no tiene la referencia del suelo. Entonces, simplemente está abonando de manera muy tradicional. Yo pienso que ese punto hay que ir cambiando poquito a poco para de ese modo seguir alcanzando altas productividades. Como decían hace un momento, ¿no? ¿Cuánto queremos cosechar? ¿10, 12, 14, 15? ¿Cuánto? Entonces, todo eso para poder llegar a la máxima productividad es importante el balance nutricional y, como también mencionaron, la época de siembra. ¿Cuándo? Por eso campaña chica, y ahí justamente el ingeniero enfatizó, ¿no?, tales variedades. Para la campaña grande, otras variedades. ¿Por qué? Porque cada variedad también tiene su exigencia. Por eso sería bueno, no sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, para poder escucharlos, ¿no?, a cualquiera de los tres, ¿no?, al ingeniero Oscar, al ingeniero Pablo o a mí. ¿Alguna inquietud que tengan antes de rotar? La productividad también del arroz está influenciada por el clima. Se no, claro. Todos los ponentes que ya vayan terminando el tema de tema a tratar de cada uno de las especialidades. Por eso justamente el tema de la variedad. Pues. O sea, la variedad para poder rotar está genéticamente adecuada para cierta condición. Por eso, o sea, por eso el ingeniero decía, ¿no? Ahorita, ¿cuál variedad era esta? Dos minutos para terminar, por favor. Ya, y para la campaña grande, ¿cuál decía? Valor, o sea, porque la genética es diferente. O sea, ahí está la explicación, ¿no? Entonces, pero siempre, ¿cuál es el objetivo? Tratar de alcanzar la máxima productividad. Eso es el objetivo.